Aquí logramos observar una planta muy pequeña de mango, una plantita muy pequeña de mango, y vean, tiene un fruto. Quiero que vean este árbol de aguacate. Este sería el tercer frutal que observamos. Vean cómo está la carga, está cargadísimo el árbol de aguacate. Tiene alrededor de 2 años desde que se sembró y por supuesto ya casi todos o prácticamente todos ya tienen frutos. Sembrar frutales de alto valor económico en la Sierra Norte de Oaxaca, en la Sierra Mije. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Agrocultivos TV. El día de hoy nos encontramos en la Sierra Norte de Oaxaca y este es el primer acercamiento que nosotros realizamos al programa Sembrando Vida que implementó el gobierno federal en el año 2019 y que año con año está ayudando a productores con un monto económico para poder sembrar sus frutales. El programa de Sembrando Vida tiene varios objetivos, entre las que podemos destacar es apoyar a los pequeños agricultores a aumentar la eficiencia del uso de suelo agrícola en sus parcelas. Asimismo, sembrar frutales que funjan como un motor económico para autoconsumo y por supuesto para la venta de estos productos generados. Actualmente nos encontramos en una parcela y como podemos observar hay una gran cantidad de árboles frutales sembrados en la parcela y queremos ver de cerca cómo se está produciendo en estos 3 años o 2 años y medio que desde que se implementó el programa Sembrando Vida aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Aquí les enseño el primer frutal con el que nos encontramos, es manzana, es el primer frutal con el que nos encontramos aquí en la parcela. Hay varios frutales, pero este es el primero con el que nos encontramos y como podrán observar, la manzana ya está en producción. Ya está en producción, es un arbolito muy pequeño, tiene alrededor de 2 años desde que se sembró en 2021. Actualmente estamos en 2023, lleva 2 años de que se sembró y aquí logramos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frutos, 8 manzanas que funge como un motor económico para los pequeños agricultores. Esta fruta al final el productor lo terminará consumiendo para él y para su familia y el excedente para poder venderlo en los mercados aledaños. Y aquí observamos más frutales de manzana, más arbolitos de frutales. Aquí toda la hilera está comprendida por árboles de manzanos y por supuesto ya casi todos o prácticamente todos ya tienen frutos. Aquí hay frutos, en la siguiente también ya hay frutos y así sucesivamente iremos caminando para lograr observar los frutos. Aquí hay frutos también y allá también hay frutos. Nos damos la vuelta y como podemos observar el agricultor decidió no solo meter un frutal sino varios frutales. Aquí logramos observar una planta muy pequeña de mango, una plantita muy pequeña de mango y vean, tiene un fruto, tiene un frutito. Ya tenemos manzana en producción que está de este lado en la parte de arriba, manzana en producción, ahí se ve la manzana en producción y aquí logramos observar un árbol de mango. Este árbol lleva 1 año a 1 año y medio desde que se trasplantó y vean los resultados. Quiero que vean este árbol de aguacate, este sería el tercer frutal que observamos. Vean cómo está la carga, está cargadísimo el árbol de aguacate. Vean, aquí nos acercamos, aquí tenemos el cultivo de maíz, alrededor el cultivo de maíz y observamos una gran cantidad de frutos de aguacate. Logramos observar problemas,
parece que hay barrenador del hueso y también problemas de antracnosis. Pero esto demuestra el potencial que tiene la producción de frutales dentro de una parcela. Y veamos la hilera. Allí sigue la hilera. Y están menos cargados las demás, pero sin duda tienen fruta. Enfocamos a este, a ver si desde aquí logramos observar una fruta. Sí, ahí está la fruta. Nos alejamos. Perfecto. Este sería el tercer frutal. El higo, también aquí logramos observar un árbol de higo. Al parecer es el único. Lo metieron con fines de experimentación para ver si producía. Y efectivamente, nos acercamos. Aquí logramos observar frutos. Dos frutitos. Aquí otro. Otro frutito. Y hay un montón de frutos aquí alrededor. Pero bueno, el cultivo de higo al parecer está produciendo muy bien y se adapta a esta región. El sexto frutal que observamos es el cultivo de limón, ya en producción. Desde hace un año ya lleva produciendo. Vean los frutos. Hay frutos aquí, frutos grandes y frutos que recién amarraron. Aquí están. Está produciendo muy bien. Tiene una gran cantidad de frutos. Una gran cantidad de frutos. Y tiene un buen porte. Este frutal también es algo muy interesante porque lo utilizan los agricultores para preparar jugo cuando vienen a trabajar. Y eso lo hace un cultivo o un frutal muy apreciado para el agricultor. Aquí tenemos un árbol de naranja y vean la carga que tiene. Tiene una gran cantidad de carga, muchos frutos. Los frutos aproximadamente de 250 gramos. 250, sí, 250 gramos. Son muy grandes los frutos. Esto también ya lleva un año que está produciendo. Tiene un buen porte. Tiene un buen porte. Y la naranja, al ser un cultivo muy apreciado por los productores, prácticamente esto es para autoconsumo. Pero vean el potencial que tiene el cultivo de cítricos, en especial la naranja y por supuesto el limón que acabamos de ver en esta zona, en la sierra norte de Oaxaca, en la sierra Mije, en específico San Cristóbal Chichicaxtepec, Mije, Oaxaca. Vean, yo creo que será interesante probar uno de ellos, aunque no está totalmente maduro. Pero vean, vean la carga que tiene. Aproximadamente, fácil, unos 50 frutos. Si le damos la vuelta a todo el árbol, hay una gran cantidad de frutos y todos de un tamaño uniforme. Y es así como concluimos el video, demostrando que este programa ha beneficiado positivamente a muchos productores. Y por supuesto, muchos productores están aprovechando para sembrar frutales de alto valor económico para posteriormente, en un futuro, poder vivir de ellas vendiendo estas frutas y obteniendo un ingreso extra. A la par que no dejan de sembrar su milpa. Y así terminamos este video. Hemos visto alrededor de 7 cultivos. Así terminamos este video. Hasta luego.